Over 98% of the water sources in El Salvador are contaminated. Most of the communities that we work with have access to river water, well water, rainwater, and some of the communities also have tap water, like a community tap water. But 98% of this water is contaminated. And the contamination that we see in the water sources here is mostly parasites, viruses. Ya cuando empezamos a usar la ayuda de los filtros de la esperanza, ya todo cambió nuestra vida, ya nos enfermábamos menos. Cuando me visitaron por primera vez, gracias, bueno, yo di gracias a Dios, porque yo dije, bueno, nos vamos a evitar de muchas enfermedades. Cuando nos dieron a probar, que ya nos dieron el primer vaso de agua filtrada, yo dije, ¿qué cambio se siente? Entonces dije yo, ¿qué cambio voy a sentir en mis hijos, en mí? Pues en todo, porque hasta en el bolsillo, porque nos va a venir a quitar todo ese gasto que teníamos antes, de comprar medicamentos, de pasar en las clínicas, digamos, todo eso ya lo evitamos bastante. Otra de las bendiciones que hemos recibido de estar trabajando con Filtros de la Esperanza es poder tener la excusa de poder nosotros llegar, tocar sus puertas e invitarla a las actividades del club. Aquí en El Salvador hay mucho recelo, hay mucho temor por las diferentes circunstancias sociales que nosotros tenemos, pero nosotros llegar a sus casas y ofrecerles una oportunidad de mejorar su estilo de vida nos ha permitido nosotros tener una mayor cercanía, poder llegar a sus casas, poder llamar a sus teléfonos y poder expresarles la preocupación que nosotros tenemos. Ellos, al empezar a tener este contacto con nosotros, han venido al club, han podido conocer nuestras actividades, han podido conocer el beneficio tanto emocional como espiritual para sus hijas, y esto nos ha creado a nosotros un mayor impacto y poder nosotros seguir trabajando con cada uno de los miembros de la sociedad de nuestras chicas. La alianza con Filtro de Esperanza nos permite tener la oportunidad y nos beneficia para compartir el Evangelio directamente con las familias de las niñas en los clubes y para compartir esta esperanza con ellos acerca de Jesús. Pues entre todo el proceso del filtro y todo, ¿verdad? Ellos me hablaron de Jesús, pues me hablaron de muchos temas de la Biblia, de lo bonito que es conocer a Jesús. Que en el momento que yo decidí aceptar a Jesús, cuando los del Filtro de la Esperanza me motivaron a aceptarlo, fue porque yo no conozco de Jesús. Yo sé que existo por un Dios, pero yo no sabía nada de Él. Entonces ellos me explicaron bastantes cosas que yo no sabía. Entonces dije yo, no, entonces este es el momento, ya que ellos están acá, y este es el momento de que yo tengo que aceptar a Jesús en mi corazón. Entonces lo aceptamos y aquí estamos. Through American Mission Teams and local partnerships, we've been able to distribute over 2,500 filters to families in need. Those filters provide thousands of gallons of water each and every week, and we're so thrilled that you're a part of this work.